el momento de escuchar al director de Articulación Regional de la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, el licenciado Goyo Mendoza. Pues buenas tardes, tengan de nueva cuenta todas y todos ustedes, con el permiso de las autoridades que nos acompañan, de nuestro presidente municipal, del doctor Juan José García López, de los regidores del ayuntamiento, de los directores, del delegado, el presidente del comité Pro Obra, y sobre todo con el permiso de todos ustedes. Primeramente reciban un caluroso saludo de nuestro gobernador, del licenciado Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y de nuestro secretario, el médico Gerardo Morales Moncada, y decirles que este tipo de acciones y de obras que se ejecutan aquí en esta comunidad de Churipixeo son el conjunto de esfuerzos de parte de la administración municipal, de parte del gobierno del estado, pero sobre todo también de parte de todos ustedes. Lejos de que exista el beneficio directo para los habitantes de esta comunidad, obviamente que necesitamos la coordinación y el apoyo de todos ustedes para ejecutar las acciones y las obras que se realizan hoy en día aquí en Churipixeo. Decirles que estas acciones y estas obras las deben de cuidar, o al menos pedirles que las cuiden, porque son acciones y obras que se hacen con el dinero de todos ustedes, con el dinero de sus impuestos, en donde únicamente el gobierno estatal, el gobierno municipal, lo único que hace es administrarlos y ejecutarlos. Si bien es cierto, como ahorita lo comentaba el ingeniero Humberto, no se logra la meta de una cobertura del 100%, pero se está trabajando para que poco a poco se logre y que de poco a poco los habitantes de esta comunidad tengan ese beneficio. Decirles que cuiden sus acciones, que cuiden sus obras, porque son únicamente para ustedes en beneficio directo y para todos los que visitamos la comunidad. Pero sobre todo, insisto, porque son recursos de ustedes que se tramitan a través de la propia Secretaría del municipio. Y sobre todo, doctor, muchas gracias por el apoyo a los regidores que están presentes, a los integrantes del gabinete, porque siempre se ha mostrado una gran disposición para trabajar en conjunto, en coordinación, en beneficio de todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias, no me queda más que felicitarlos, pedirles que cuiden las acciones, que cuiden las obras que son de ustedes, que son para ustedes y que sobre todo son con el dinero de todos ustedes. Muchas gracias, que tengan muy bonita tarde y quedamos a sus órdenes.